Yo tengo el agradecimiento especial a Vale y Sofi que me acompañaron a recorrer este mes desde que dije que sí hasta hoy. Y no tenía ni idea en qué me metía. Imagínense. Más o menos eso. Fue mucho caos y mucha belleza también, porque es el tema esencial de la vida para mí. Y creo que para muchos de los que están acá. Así que, bueno, en fin, entonces, ¿qué pasó en este mes? Nada, pasamos hermoso, pensamos un montón de cosas, sentimos un montón de cosas y la verdad no se me ocurrió nada demasiado disruptivo que digan wow. Y entonces, tengo un pedido para hacerles y es que hoy realmente podamos co-crear este espacio. Crear juntos esta experiencia de aprendizaje. Ay, ¿ven mis patitas? Eso, que estén acá conmigo y que creemos juntos este momento y este rato que tenemos para compartir en la mañana. Y para estar presentes necesitamos no solo la cabeza en la que estamos habituados a estar, sino que necesitamos todo el cuerpo. Todo el cuerpo disponible y todas nuestras emociones también, todo nuestro campo emocional. Se van a ir chocando los campos emocionales y esa es la historia de la vida. Así que eso, el pedido que tengo para hacerles es que estén acá, que estén conmigo, porque sola no lo voy a poder hacer. Y para eso necesitamos todos llegar con nuestro cuerpo, llegar con nuestro alma. Y los voy a invitar a cerrar los ojos para eso. Y a ponerse bien cómodos y a sentir el apoyo de sus dos pies en el piso. Ojitos cerrados, que no pasa nada, están a salvo. Estamos todos a salvo, estamos en un espacio de amor en donde nada puede pasarnos. Y sentimos esos puntos de apoyo de la planta de los pies. Y desde ahí vamos a comenzar a subir visualizando nuestros tobillos, nuestras pantorrillas, nuestras rodillas, muslos, caderas, el tórax, todos los órganos internos, la garganta, la cabeza, hasta llegar a la coronilla. Y al llegar bien arriba, empezamos a bajar, haciendo el camino inverso, de la cabeza a los pies. Y cuando llegamos a los pies, nuevamente vamos a inhalar subiendo, tomando aire fresco y todo lo nuevo que necesite hoy. Y vamos a exhalar de la cabeza a los pies, dejando todo lo que no necesito soltando. Y con este nuevo cuerpo vamos a ir abriendo los ojos. Y vamos a registrar esto de que tenemos un cuerpo que está a nuestro servicio para vivir esta experiencia espiritual que tenemos los humanos. Y vamos a mirar hacia el costado, hacia un lado y al otro, suavecito, hacia atrás, adelante, a encontrarme con la mirada del otro. Y recordar así que no estamos solos, que estamos conectados, que somos un todo. Y ahora todos vamos a girar a la derecha y se van a encontrar probablemente con una espalda. Lo que sea que encuentren, ámenlo. Le pueden hacer un mimo, un masaje. Y vamos a volver al frente.
Y de nuevo los invito a cerrar los ojos. Y ver qué pasó en ese encuentro con el otro. Ver cómo me transformé en esta interacción. Ver lo que apareció ahí, además de muchas risas. Nuestra ternura, nuestra alegría, nuestros temores, nuestros pudores. Abracen lo que sea que llegó. Y cuando quieran, vuelven a abrir los ojos. Y ahora sí, todos esos cuerpos, todas esas almas, terminamos de llegar. Y bueno, esa soy yo. Porque les quiero contar un poquito cómo llego hoy a dar esta charla. Un poco cuál ha sido mi camino. Y bueno, nací hace 35 años en Colonia, Suiza. Tuve una infancia y una adolescencia súper feliz que compartí con algunas de las personas que están por ahí. Y a los 18 años, como a muchos acá, nos ha pasado, no sé, nos venimos a Montevideo a estudiar. Ahí me encontré con muchas opciones, con muchos intereses, que no sabía realmente cómo congeniar. Y así es que terminé en la Facultad de Ciencias Económicas y recibiéndome de contadora pública. Bueno, ¿qué pasó desde ahí, desde los 18, 19 años donde tomé esa decisión hasta el día de hoy? Pasó de todo. Básicamente me fui convirtiendo en la persona que soy hoy y fueron apareciendo muchos otros intereses y muchas otras inquietudes. Y un llamado muy grande hacia dos preguntas, que básicamente eran ¿quién soy y qué vine a ser? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y bueno, el camino hacia responder esas preguntas, que aún siguen ahí, porque en realidad esas preguntas son de las que están para habitarse, no para responderse. El camino me llevó al yoga, a practicar yoga desde hace muchos años, después a formarme en un momento medio sabático que tuve del trabajo, del mundo de las empresas. Me llevó a India a formarme como profe de yoga. Y bueno, cuando volví, seguí en el mundo corporativo, trabajando full time en un mundo de mucho estrés y muy duro desde algún lugar. Y bueno, a las 19 horas arrancaba mi clase de yoga y yo me iba de un lugar al otro, justamente tratando de llevar esa paz o esa relajación a mis alumnos. ¿Y qué empezó a pasar? Que me sentía siempre inauténtica, me sentía ajena en los dos lugares. Me sentía ajena en la empresa y después me sentía ajena en ese salón de yoga donde estaba impartiendo aquello que a mí me hacía tanto bien. Así fue que llegué con ayuda, no llegué sola, un día a decir, bueno, la verdad estoy cansada, o sea, ese quiebre en donde declaro que estoy cansada de sentirme así. Y llegué también a otra declaración que fue una declaración de amor hacia mí misma, de decir, bueno, yo soy esto, yo soy todo. O sea, si no ven un estereotipo en el que entre, si no veo yo tampoco, está ok, eso es lo que soy. Por eso me cuido integrándome, porque me cuido siendo una y siendo auténtica en todos los ámbitos en donde estoy. Pero fue un camino súper tortuoso. Y como les decía, no estuve sola, estuve acompañada entre todo el amor que tengo en mi vida. También de una coach que además me mostró lo que era el coaching y me mostró esta posibilidad de alguna forma de servir a otros. ¿Qué es el coaching? Es eso, es integrar a las personas a nuestra vida y servirles de alguna forma, lograr quizás o ayudarlos a que logren resultados que solos no podrían. Eso fue el coaching y fue un darme cuenta para mí, darme cuenta de que realmente ese era mi quehacer y que yo, eso era lo que quería para mi vida, como contribución a este mundillo.
Y bueno, me fascinó también la parte más espiritual y quizás conceptual o filosófica del coaching. Lo principal era salirme de esa deriva metafísica en donde, bueno, conócete a ti mismo, sos esto, inamovible, incambiado, sos uno, sin contradicciones. Y lo segundo fue decir algo que es obvio, pero que olvidamos seguido, por eso queremos cambiar a los otros, y es que todos somos observadores particulares del mundo, somos observadores por la historia que traemos, la familia de la que venimos, el país donde nacimos, la ciudad donde vivimos. Observamos el mundo desde una óptica en particular y ninguno de nosotros observa el mundo igual. Y me fascinó eso también, entender que las cosas quizás no se debaten tanto en el terreno del bien y el mal, sino de la manera en que observamos. Así es que estos hilos que había en Vancouver para los gemios que nos acompañan hoy, eran cuerpos. Y bueno, ellos vieron, donde yo veía un hilo, ellos vieron un cuerpo y dibujaron una obra de arte. Y bueno, ¿qué relación tiene esto con el amor? Para mí, toda. ¿Por qué? Porque ese darme cuenta obviamente me puso en un lugar de quiebre nuevamente. Tenía la respuesta o alguna respuesta nueva, pero tenía muchas nuevas preguntas. Y la principal era una pregunta muy práctica. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Tengo este trabajo, estos compromisos, esta vida, y tengo mi camino o el sentido de la vida que quiero dar a mi vida y a mi contribución. Y esa brecha que se genera ahí es justamente lo que me hizo replantear o resignificar el amor. Porque esa brecha la tenemos todo el tiempo. Las cosas no son lo que deseamos o lo que juzgamos ideal. Las cosas son lo que son. Nuestras parejas son, nuestros amigos son, nuestra familia son, nuestros padres, hijos, nuestra salud, nuestro aspecto, nuestro país. Es, simplemente es, también es siendo, digamos, en ese devenir. Pero sí que hay una brecha grande que las personas queremos acortar todo el tiempo. Entre lo que deseo y lo que es. Y ahí estuvo quizás el replantearme, bueno, desde dónde me iba a parar y dónde, cómo iba a transitar esa transición o cómo iba a caminar ese puente entre lo que deseaba y lo que era. Y de verdad yo siento que la manera en que caminamos ese puente, que está todo el tiempo, hace toda la diferencia. Y justamente es lo que tiene que ver con el amor. Porque podemos, sin dudas, quemar el puente. Ese siempre es un camino, es rápido. Lo vemos incendiarse, decimos, así es, ya está, no tengo más quiebre, no tengo más conflicto. El novio que yo no quería ya no está, o porque no era quien yo quería que fuera, ya no está ahí, me fui, listo. Ese camino lo conocemos, todos lo hemos transitado. Ahora tengo otro camino, que es quedarme resistiendo. También. Piensen quizás en sus vidas, en cuántas situaciones están quedando sin estar amando. Quejándose. Quejándose y básicamente sin gratitud, digamos, hacia ese momento presente. Y el tercer camino, adivinen cuál es, el camino del amor, obviamente, es quedarse amando, también amando esa brecha entre lo que deseamos y lo que es. Y bueno, ahí, y un poco volviendo al arquero y uniendo todo, creo que el punto es ese, es amar en gerundio, es esa posibilidad que tenemos de estar amando, de que el amor no es una entidad que un día está y un día se me va y ahí te dejo. Es una acción, o sea, el amor es lo que está sucediendo cuando estoy cuidando, cuando estoy mimando, cuando estoy escuchando, cuando estoy conversando, cuando estoy probando,
cuando estoy respetando. Es todo eso que se han puesto por acá. Son acciones. Entonces, el amor es en gerundio, para mí es inaccesible, es como el ser. O sea, sí, hay algo amor, hay algo llamado amor, pero en realidad lo que importa es la acción, es cómo yo estoy amando ese presente. Y en definitiva, somos nosotros quienes siempre podemos decidir seguir haciendo música, a pesar de que no estén dadas las condiciones, o detener la música, o tirar el piano. Este tiró el piano. Y está bien, es otro camino y también lo hemos recorrido y lo seguiremos recorriendo. Y está bien, eso también es humano. El tema es reconocer el poder que tenemos en esta nueva deriva, en donde estoy amando en gerundio y un día elijo amar, y si dejo de amar, poder saber que es una elección. A veces vamos a tirar el piano, todo dependerá del tamaño de nuestro sueño. Somos humanos. Está bien. ¿Qué pasa cuando tomamos el camino del amor? Cuando nos quedamos ahí, tingui tingui. Bueno, pasa eso, es tremendo. La vida se vuelve peligrosa, como decía Serú Girán en una canción. Se vuelve vibrante, se vuelve incierta, se vuelve muy vulnerable, nos volvemos muy vulnerables. Y estamos todo el tiempo donados a la buena de Dios, o del universo, de la vida, aquello en lo que creamos. Y es así, así se siente, o así lo siento al menos. Lo siento vibrante, bello y peligroso. ¿Y cuál es el punto? No es qué camino quizás, en qué camino estamos, sino darnos cuenta en qué camino estamos. O sea, mirar el lugar donde estamos. Este espacio es un espacio de muchísimo aprendizaje. La incertidumbre es el mayor espacio de aprendizaje que podemos tener. Pero no siempre vamos a estar acá. ¿Y cuál es la historia? Justamente, usar esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos, esa capacidad recursiva de alguna forma que tenemos los humanos, de ser siendo y además mirar cómo estamos siendo. Y saber en dónde estamos. Y siempre vamos a estar en una caja. No existe salirse de la caja, porque todos tenemos una caja, son nuestras creencias, nuestra historia, nuestro bagaje. Y está bien, miramos desde esa caja. El punto quizás no sea salirse de la caja, es hacer una caja más bella o hacer una caja más grande. Pero en definitiva, todos miramos desde esa caja. Y desde esa caja es que podemos mirar el amante que estamos siendo. El amante de la vida, el amante de nosotros mismos, el amante del mundo, el amante de mis amigos, de mi familia, el amante de todo lo que se sale de mis planes. Porque los planes son del ego y está bien, todos los hacemos, tenemos que funcionar. Pero el tema es mirar cómo estamos amando. Mirar a menudo cómo estamos amando. ¿Y cómo lo hacemos? Cada uno tiene su respuesta. Los coaches tenemos preguntas, no respuestas. Pero sí es necesario hacer una pausa. Eso sí lo pondría quizás como premisa. Es necesario parar para mirarnos, justamente. Y ahí tenemos a también en versión de Os Gemios, para mí era un minotauro. Bueno, para quienes conocen la leyenda del Minotauro, es esta bestia, mitad con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que fue salvada por el amor de Ariadna, que le da a Teseo un hilo que despliega por todo un laberinto hasta llegar al Minotauro y derrotarlo. Bueno, el amor fue el que salvó la historia, ¿no? Sin dudas. Igual la leyenda es linda, si quieren repasarla.
Y en definitiva, lo traje al Minotauro para no olvidarnos, entre tanto corazón y tanto amor que hay acá, de que tenemos nuestro propio Minotauro, tenemos nuestra propia sombra. No quiero que olvidemos eso, porque eso es parte también del estar amándome, reconocerme en mis sombras, reconocerme en mis opuestos, en mis contradicciones, en todo lo que no me gusta, en mis debilidades, en cuando vuelvo a caer por el mismo tobogán. Y ese es nuestro Minotauro. Y está ahí. Y sabemos que lo puede salvar el amor, pero está ahí. Y está ok. Y la historia es abrazarlo. Y los voy a invitar de nuevo a cerrar los ojos. Y a buscar alguna de esas respuestas sobre quién lo salva de vuestro Minotauro. ¿Qué personas los conectan con su luz? ¿Qué personas los inspiran a ser mejores? ¿Qué contextos los inspiran a ser mejores? ¿Qué lugares? ¿Qué acciones? ¿Qué están haciendo cuando están siendo mejores? Cuando están siendo su mejor versión, su ser grande, y están dejando afuera su ser pequeño. Y volvemos a abrir los ojos. Para quienes quieran seguir este ejercicio, les presento el laberinto. El corazón también es un laberinto. El Minotauro está ahí. Solo llegamos con el camino del amor. Y ustedes, mejor que nadie, cada uno de ustedes, conoce cuál es ese camino. Nietzsche hablaba del hombre de mediodía, justamente ese momento en donde nuestra sombra es pequeñita. Está, siempre va a estar, pero es más pequeñita. Así que les deseo que terminen esta mañana en un hermoso mediodía. Muchas gracias.